Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Les saluda el profesor Cristian Millán del área de matemática. En esta semana número 30 vamos a hablar acerca de cuidamos nuestra salud integral. Bien, vamos a hablar acerca de la probabilidad. Continuamos lo que hemos hecho en la semana 29. Dice, la probabilidad es una rama de la matemática que se ha convertido en una herramienta poderosa para entender aquellos fenómenos que no pueden describirse con leyes determinadas. Un ejemplo importante es la búsqueda de patrones en fenómenos aleatorios. A modo de ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire, no sabemos predecir si el resultado será cara o sello. Sin embargo, sabemos que cualquiera de los dos resultados es posible sin preferencia alguna. Es decir, la probabilidad de que la moneda muestre cara al caer es 50% y de que muestre sello es también 50%. Claro, cuando nosotros hacemos este experimento aleatorio, ¿sí? Claro, cuando nosotros realizamos un experimento aleatorio, recordamos que no podemos nosotros predecir cuál es el resultado, ¿no? Puede darse que salga cara o puede darse que salga sello, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un experimento determinístico, ahí sí podemos predecir, porque en un experimento determinístico se sabe cuál es el resultado por anticipación. Por lo cual, pues, para eso también debemos conocer lo que es el espacio muestral. Y el espacio muestral viene a ser el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Y cómo determinamos la probabilidad? Aplicando la regla de Laplace. ¿Te acuerdas? La probabilidad viene a ser el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. ¿Sí? Entonces acá tenemos la probabilidad, resulta ser n de A. ¿Qué cosa viene a ser N? N lo conocen como cardinal, ¿no? En otras palabras, es la cantidad que tiene ese conjunto, el conjunto A. Y acá tenemos cardinal del espacio muestral, ¿sí? Muy bien, pasemos entonces a ver la primera actividad. Expresamos la probabilidad de un suceso como decimal o porcentaje. Esta es la situación de la semana anterior, pero lo vamos ahora a expresar en decimal o porcentajes. Mira, te dice, al reactivarse los servicios de transporte suspendidos temporalmente debido al estado de emergencia y con la finalidad de captar a una mayor cantidad de usuarios, una empresa sorteará viajes de ida y vuelta a diversos destinos nacionales entre sus clientes frecuentes. Para ello, se preparan dos urnas con contenidos que se indican. Ahí están los contenidos de ambas urnas, ¿sí? Entonces, vamos con la primera pregunta. Pablo, un cliente frecuente, ha sido seleccionado para sacar un boleto de cada urna. Va a sacar un boleto de cada urna. ¿Cuál es la probabilidad de que saque un boleto de viaje al Cusco en la urna 1? Entonces, observo que en la urna 1 solamente hay, 1, 2, hay dos boletos para Cusco. Entonces decimos que la probabilidad, ¿sí?, la probabilidad para este evento o suceso, ya, vamos a llamarle un suceso A, vendría a ser los casos a favor. En este caso son dos, ¿no? De casos totales, contamos cuántos boletos hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es, son 7 casos en totales. Entonces, con eso vamos ahora a expresarlo en porcentajes, ¿sí? Para expresarlo en porcentajes, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 100%.
¿sí? Entonces tenemos 200 entre 7. 200 entre 7%. ¿Y cuánto es 200 entre 7? Me sale 28,57%. Ahí está. ¿Ves? Ya lo he expresado en porcentaje. ¿Sí? Muy bien. Esa sería pues la respuesta, el de la primera, ¿no? De la urna 1. Y de la urna 2, vamos a ver por la probabilidad de ese evento, al cual lo he llamado A. ¿A qué es igual? A ver, en la urna 2, ¿cuántos boletos para Cusco hay? Solamente observo uno nada más, ¿no? Uno. ¿De cuántos? 2, 4, 6, de 7. O sea, la probabilidad es un séptimo, ¿no? Un séptimo. Entonces, vamos a tener que expresarlo en porcentajes. Para eso lo multiplicamos por 100. Por 100%. O sea, sería 100 entre 7%. ¿Y cuánto es 100 entre 7? 14, ya redondeando, 29%. Porque 14,285. Entonces 14,29%. ¿Qué cosa quiere decir? Que en la primera urna, en la urna 1, tenemos el 28,57% de probabilidad de obtener un boleto para Cusco. En cambio, en la urna número 2, tenemos un 14,29% de probabilidad de obtener un boleto para Cusco. Por lo cual, ¿dónde tengo mayor probabilidad de obtener un boleto de viaje al Cusco? En la primera urna, ¿no? Siguiente, dice, si la empresa de transporte decidiera tener una sola urna y juntar todos los boletos, ¿cuál será la probabilidad de que al extraer un boleto resultara ser para Arequipa? Entonces, en total, en la primera urna son 7 boletos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la segunda urna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total, 14 boletos. Total para Arequipa, ¿cuántos boletos para Arequipa hay? 1, 2, 3, 4. Por acá contamos 5, 6, 7. Hay 7 boletos para Arequipa. Entonces, la probabilidad de este evento vendría a ser pues 7 sobre un total de 14. Para expresarlo el porcentaje, multiplicamos por 100%. O sea, estamos hablando de 50%. ¿Sí? Entonces, si juntamos las dos urnas, estamos hablando de un 50% de probabilidad. La mitad. La mitad. Un cliente frecuente desearía viajar a Arequipa. Si es informado del contenido de una urna, ¿cuál le convendría escoger al sacar su boleto? Claro, es obvio. Recuerda que en el ejercicio anterior, en la primera urna, habíamos obtenido un 28%, un poco más. Y en la segunda urna, un 14%, ¿no? Y un poco más. Entonces, me es conveniente la primera urna, ya que existe mayor porcentaje o mayor probabilidad de obtener el boleto, ¿no? El boleto. Ah, en el de Cusco, ¿no? Vamos en el de Arequipa, a ver. En el primer caso fue de Arequipa. Perdón, Cusco. Ahora en este caso es de Arequipa. 1, 2, 3, 4 boletos. Acá tenemos 1, 2, 3. También observo que en la primera urna tengo 4 boletos para Arequipa y en la segunda urna tengo 3 boletos para Arequipa. Entonces también, de igual manera, tengo mayor probabilidad de obtener un boleto en la primera urna. Primera situación. Por aniversario de la municipalidad distrital de Amarilis, ¿sí?
de la provincia de Huánuco, se está rifando una motocicleta como premio único. Seis pobladores se entusiasman por la posibilidad de ganarla y compran todos los boletos de la rifa. La cantidad que adquirió cada uno está en la siguiente tabla. Te dice que Lucía compró 24 boletos. Lupe compró 32. Lucía compró 44. Jaime compró 48 boletos. Mario compró 64 boletos. Iván compró 28 boletos. En total, tendría que realizar toda esta suma. ¿Para qué? Para saber cuántos boletos, ¿sí? De cuántos boletos trataba pues la rifa. Si me pongo a sumar, vamos a obtener, a ver, 2 más 4, 240 boletos. O sea, en total, el espacio muestral es 240 boletos. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Jaime de ganar la motocicleta? La probabilidad que tiene Jaime en ganar la bicicleta. Entonces, ¿cuántos boletos ha comprado Jaime? Jaime ha comprado 48 boletos. Entonces, ese es los casos a favor. Casos a favor, 48 boletos. ¿Y cuáles son el total de resultados? 240. Entonces, yo puedo hacer la simplificación respectiva, ¿sí? A ver, entre 24 me queda 2, entre 24 me queda 10. Mitad 1, mitad 5. O sea que esa probabilidad, la probabilidad que tiene Jaime, es de 1 a 5. ¿Sí? De 1 a 5. Y convirtiéndolo a porcentajes, porque la idea ahora es porcentajes, tenemos que eso sale 100 entre 5 es 20. Y 20 por 1, 20. O sea que Jaime tiene el 20% de probabilidad de obtenerse el premio, ¿no? La motocicleta. La segunda pregunta, vamos con la parte B. ¿Cuál de los seis pobladores tiene mayor posibilidad de ganar y cuál es la probabilidad de hacerlo? Para saber, escúchame, para saber cuál de ellos tiene la mayor probabilidad o es más probable que gane, recuerda que una probabilidad está dada como el número de casos a favor entre el número de casos totales, o sea, del espacio muestral. Entonces, si yo determino la probabilidad de cada uno de ellos, tendría que averiguar, ¿no?, cuál es mayor. Pero solamente van a variar en la cantidad de casos a favor. O sea, ¿quién tiene mayor casos a favor? ¿Lucía, Lupe, Luis, Jaime, Mario o Iván? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? El de Mario. Entonces, yo voy a decir que Mario presenta la mayor posibilidad de ganar. ¿Y cuál es su probabilidad? La probabilidad de Mario está dado como el caso a favor. Y el caso a favor de Mario es 64. Y casos totales, 240. Vamos a simplificar. A ver, entre 8, entre 8, 30. Le ponemos acá mitad, 4, mitad, 15. O sea, estamos hablando de 4 quinceavos, ¿no? La probabilidad de que Mario obtenga la motocicleta es de 4 a 15. Pero vamos a expresarlo en porcentajes. Por 100. Por 100%. O sea, vamos a decir 400 entre 15. Y 400 entre 15. Vamos a ver que la probabilidad de Mario, vamos a ponerlo por acá, es de 26,67%. Así es. ¿Sí? Así es. Muy bien. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? ¿Sí? Claro, el de Mario presenta mayor probabilidad, 26,67. En cambio, el de Jaime, su probabilidad, recuerda, era del 20%, ¿no? Es el de Mario, 26,67.
Bien, pasemos a la siguiente situación, ¿sí? Siguiente situación. Dice, en una urna se tienen dos bolas de color amarillo, ¿sí? Ahí está la urna, cuatro bolas de color rojo, ahí están, y dos bolas de color azul. Con esta información responde la pregunta 1 y 2. Ya está. ¿Cuál es la probabilidad, número 1, que tiene un estudiante de que al extraer una bola sea de color azul? Entonces, vamos a ir por paso. Vamos a extraer su espacio muestral. Su espacio muestral, ¿cuántas bolas azules? Son dos bolas azules. ¿Cuántas bolas amarillas? Son dos bolas amarillas. Ajá. ¿Cuántas bolas rojas? Son cuatro bolas rojas. Ahí está. Dos, tres, cuatro. Entonces yo cuento en total, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su espacio muestral, o el cardinal, mejor dicho. El cardinal del espacio muestral, ya vamos conociendo nuevos términos, ¿no? Es 8, o sea, el total de casos. ¿Y cuántos son los casos a favor? Si yo quiero solamente extraer una bola que sea de color azul, entonces solamente sería 2. La probabilidad de este evento va a ser 2, los casos a favor, de un total de 8. Simplificando, me queda un cuarto, ¿sí? Un cuarto. Y ese un cuarto multiplicado por 100%, ¿cuánto me da? 100 entre 4, 25%. O sea, que el 25% es la probabilidad de obtener una bola de color azul. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que tiene un estudiante de que al extraer una bola no sea de color rojo? Que no sea de color rojo. Ya tengo el espacio muestral. A ver, si yo hallo que sea de color rojo, ya, el caso contrario, ¿cuál sería la probabilidad? La probabilidad de que sea rojo. La probabilidad de que sea rojo, ¿cuántas bolas de color rojo? 4. ¿Y cuál es el total? 8. O sea, simplificando 1, simplificando 2, un medio. ¿Cuál será entonces la probabilidad de que no sea rojo? Eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que es rojo. Así es. 1 menos la probabilidad de que es rojo. Así es. O sea, 1 menos un medio, un medio. O sea, un medio es la mitad del 100%. O sea, ¿cuál en porcentajes? El 50%. Así es. En porcentaje estamos hablando del 50%. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tiene un estudiante que al extraer una bola no sea de color rojo? La probabilidad que tiene ese estudiante para extraer una bola que no sea de color rojo es del 50%. ¿Sí? Ahí está, la mitad de todos los sucesos. Siguiente situación. Vamos a ver la actividad siguiente. Que dice, resolvemos situaciones de contexto para calcular la probabilidad de un suceso. Decimos así, en una urna hay bolas numeradas del 0 al 99, es decir, 0, 1, 2, 3, así hasta el 99. Juan y María realizan la experiencia de extraer al azar una bola y leer el número que en ella aparece. Juan desea que el número que saquen no incluya en su numeración la cifra 3. Mientras
María desea que el número que saquen no incluya en su numeración la cifra 9. ¿Cuál de ellos tiene mayor probabilidad de lograr su objetivo? Bien, tenemos una urna de 100 bolas. Claro, mira, ve, del 0 al 99 hay 100 bolas. Porque si yo me pongo a contar 0, 1, 2, 3 hasta el 99, empezando del 1 al 99 hay 99 bolas. Más la bola enumerada con el 0, 100. Entonces, debo tener en cuenta que tenemos en esa urna 100 bolas. Por lo que el espacio muestral, ¿cuánto es? 100. ¿Sí? Eso es nuestro espacio muestral. Ya está. Vamos a analizar para Juan. ¿Ya? Lo que hace Juan. Los números del 1, del 0 al 99, que incluyan cifra 9. Ahí te dice que no incluyan, ¿no? Yo voy a poner que incluyan para restar después. ¿Sí? Que incluyan la cifra 3, ¿no? Que incluyan la cifra 3. Entonces, ¿cuál será la primera cifra? Será el 3. Luego será el 13. Luego el 23. Viene el 30. 31. 32, así, ¿no? 33, 34, 39, ¿no? Esto del 30 al 39 es consecutivo, ¿no? De ahí sigue el 43, 53, 63, 73, ¿no? 83 y 93. O sea, tenemos ¿cuántos números? Del 3 hasta este número 93 tenemos en total 19. ¿Sí? Vemos en total 19 números que incluyen la cifra 3. ¿Sí? Que incluye. Pero la pregunta es que no incluyan. Como son 100 en total, les tengo que restar esos 19. O sea, ¿cuántos números no incluyen la cifra 3? 81 números. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad? La probabilidad será, pues, casos a favor del pedido sobre casos totales, que son 100. ¿De acuerdo? Entonces, en decimal viene a ser 0,81. Y en porcentaje, multiplicando por 100 y entre 100, ahí está, ¿no? Eso equivale a decir el 81%. Ahí está. ¿Sí? Entonces, un porcentaje lo puedo expresar en fracción, en decimal o porcentaje. Podemos expresar la probabilidad de esa manera. ¿Sí? Muy bien. La probabilidad entonces del deseo de Juan de que el número que saque no incluya en su numeración la cifra 3 es 81%. Bien, vamos a hablar ahora de María. Recuerda, el de Juan es 81%. Juan, 81%. Vamos a hablar de María. ¿Sí? María desea que el número que saquen no incluya en su numeración la cifra 9. Entonces, vamos a ir buscando así como hemos hecho para Juan. A ver. Tenemos el 9, el 19, el 29, que no incluye la cifra 9, dice, ¿no? 39, ¿sí? Nos pasamos al 49, ajá, 59, 69, 79, 89, ¿está? 89, ahí viene el 90, 91, 92,
92. Noventa y tres, así, ¿no? Hasta el número 99, pues. Y me voy a poner a contar cuántos dígitos, cuántos números presentan la cifra 9. 19, cuéntalo, ¿sí? Son 19 números que incluyen la cifra 9. Entonces, ¿cuántos números no incluyen la cifra 9? Para saber cuántos números no incluyen la cifra 9, ¿qué tengo que hacer? Restar, pues. 100 menos 19, o sea, 81. ¿Sí? Así es. 81 números no incluyen la cifra 9. ¿Cuál será la probabilidad para el evento que quiere María? Sería 81 sobre el total, que es 100. ¿No? Que en decimal será 0,81 y en porcentajes 81%. Por lo tanto, la probabilidad del deseo de María de que el número que saque no incluye en su numeración la cifra 9 es del 81%. Conclusión. Tanto María como Juan tienen la misma probabilidad de lograr su objetivo, y esa tiene un valor del 81%. Muy bien, esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta. Pasemos a ver la siguiente situación. La situación de a lanzar tres monedas de manera simultánea. ¿Sí? A lanzar tres monedas de manera simultánea. Dice, determina qué es más probable. ¿Sí? ¿Qué es más probable? A ver. Sacar tres caras o sacar dos sellos y una cara. Entonces, vamos a ver el espacio muestral cuando lanzamos tres monedas. A ver. Un primer caso, voy a utilizar el color azulito, ya está. Un primer caso, ¿de acuerdo? Trato el espacio, voy a mostrar el espacio muestral. Que yo lance la moneda y me salgan las tres monedas, me sacan caras. Una posibilidad. Otra, que yo lance las tres monedas y me salga cara, sello. O lance las monedas y me caiga cara, sello, cara. Lance la moneda y me salga sello, cara. Lance la moneda, voy a continuar acá abajo, o al costado. Y me salga cara, sello. Lance la moneda y me salga sello, cara, sello. Lance una vez más y me salga sello, cara. Lance otra vez más, mira, ve cuántas situaciones diferentes obtengo. Sello. Ahí está. Esos son todos los posibles casos que puedo obtener al lanzar tres monedas de manera simultánea. La pregunta es, determine qué es más probable. Voy a hallar la probabilidad de cada caso entonces. Sacar tres caras. Para sacar tres caras, ¿cuántos casos favorables hay? Uno nomás, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad de sacar tres caras es de 1, ¿de un total de cuánto? De un total de 8. Ahí está. Multiplicado por 100, vamos a expresarlo en porcentaje. ¿Cómo sería entonces para expresarlo en porcentaje? Tengo que multiplicar por 100 y dividir entre ¿cuánto?
entre 8, ¿no? O sea, por 100%. Y eso resulta ser 100 entre 8, me sale 12,5%. Ahí está. Vamos a ver la otra pregunta, a ver, acá al costadito. O sacar dos sellos y una cara. Voy a usar otro color para marcarlo. Dos sellos y una cara. Acá veo dos caras, un sello. Acá veo dos caras, un sello. Acá veo un sello con dos caras. Y acá, una cara con dos sellos. Acá también hay cara con dos sellos. Aquí también. Entonces, ¿cuántos son los casos a favor para este caso? Casos a favor son 3. La probabilidad de obtener dos sellos y una cara es 3 casos a favor de 8, ¿sí? 3 casos a favor de 8. Entonces, multiplicando por 100 para expresarlo en porcentajes, 300 entre 8, eso me da 37,5%. Me voy a apoyar del porcentaje. ¿Quién es o quién presenta mayor porcentaje? ¿O quién es mayor? ¿12,5% o 37,5%? Obvio que 37,5% es mayor que 12,5%. Por lo tanto, me pide que vea cuál es más probable. Lo más probable es de obtener dos sellos y una cara. Es lo más probable. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Me despido enviándoles un fuerte abrazo.